Ir a personas públicas en sus redes sociales. Eso siempre se ha podido, ¿no? Pues más o menos, porque nos podían bloquear, pero ya la corte determinó que no puede ser así. ¡Uy, qué bueno! Somos periodistas y nuestra labor es informar a la gente. Así lo podemos hacer mejor. La libertad de expresión es un valor social y es tu derecho humano. Suprema Corte, el poder de la justicia. Si un buen carro quieres estrenar, entonces Agencia Rollout tienes que llamar 5530-3485-53. En Rollout tenemos las mejores motos, camionetas y carros de todas las marcas y colores, seminuevos y accidentados. Nuestra calidad y prestigio nos respalda. Entregamos factura y garantía por escrito, porque tú, mami y papi, te mereces lo mejor. Agencia Rollout, no lo pienses más. Visítanos, carretera Lechería Texcoco, kilómetro 46, El Carmen de Catepec, a unos pasos de la 30. Contamos con servicio de grúa. Si un buen carro quieres estrenar, entonces Agencia Rollout tienes que llamar 5530-3485-53. XHRBO, la más tropical, es una estación con la calidad audiovideo en HD. Transmitimos nuestra señal 365 días del año, 24 horas al día. La más tropical es una estación 100% mexicana. Amigo Café del Volante, en Comerciones Coacalco, JR, tus diseños hechos realidad. Hacemos comerciones de todo tipo, para colectivo, ambulancia, escuelas, empresas y servicio particular. Tenemos las mejores protecciones tipo mampara, con super diseños. Manejamos tactopiel y tela automotriz. La Dinastía Sánchez te espera para hacer tus diseños hechos realidad. Calle Roble, número 22, Colonia Progreso, Guadalupe Victoria, Ecatepec, 2644-3219-2644-8703. Búscanos en Facebook. Conversiones Coacalco, JR. Cambiando tu vida. La más tropical, 97.3. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este maravilloso programa. Estamos en vivo a través de La Más Tropical 97.3. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa. El Descontón de La Más Tropical. Buenas tardes. Bienvenidos en exactamente... ¿Qué horas son? Tremendo Chimino, por favor. 2:03 p.m. Aquí andamos ya, bendito Dios, corriendo, pero bendito Dios, trabajando con el gusto de siempre. Damos la bienvenida, como siempre, a la mesa de honor, a la tremendísima Nora Gómez, que ya está aquí con nosotros. Amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy bien, pues contenta de estar un juevesito más con ustedes aquí, entre el calorón y que no, y que nos falta aire, con tal de llegar rápido con ustedes y presentarles cosas buenas del chisme del espectáculo, que es lo que más nos encanta. Todo el chismerío. Y bueno, del otro lado de la mesa tenemos también a este hombre que, bueno, hace de las mujeres y de las noticias pura delicia. ¿Qué le cuenta ya a usted? ¡Tremendísimo Tiger! ¿Cómo estás, canadito? Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en La Más Tropical 97.3, pues estamos también muy contentos, de pues, estar en este programa. Una vez más, ¿verdad? Pues con muchas noticias del espectáculo. Otra vez se nos va otra personita muy agradecida para mí y pues hoy te estaremos hablando sobre ella. Bueno, pues la verdad es que sí, hay mucho, mucho chisme. Y bueno, precisamente hablando de esto, pues vamos a un musical, regresamos mientras nos acomodamos. Órale, así es. Bueno, vámonos a música. A toda la banda también de La Más Tropical le mandamos su cordial saludo. Ya estamos en Facebook. Manden sus saluditos, por favor, porque ya comienza esto que se llama El Descontón. Regresamos, vámonos. La Más Tropical 97.3. Yo le di algún día el más dulce beso y fue su refugio, su casa, su lugar secreto. A ella le entregué mi amor como la lluvia fresca. Le di mi inocente juventud en su luz primera.
A ella dediqué mi tiempo en sus noches en vela. Fue mi hombro su consuelo, la tristeza y la pena. A ella yo le vi caer más de una lágrima ese bajo el sol. Y se marchó en silencio. A ella te digo, amigo, debes olvidarla. No te hace bien guardar la rosa fresca que se ha marchitado. A ella yo te digo, amigo, déjala en el pasado. Cierra la puerta con la llave del ayer y mira hacia un lado. Y el más dulce de los besos. Al parecer no le importaba, pues se marchó en silencio. Siempre dediqué mi tiempo y al igual ella se marchó. Que no supo valorar tu amor, date media vuelta y adiós. Siento un dolor profundo en mi corazón. Estamos, queridos amigos, ya regresamos, estamos en vivo a través de la Más Tropical 97.3. Oiga, el descontón ya comenzó y hablando de descontones, bueno, pues tenemos mucha información muy importante. Mientras nos acomodábamos, porque bueno, llegamos todos así que todos corriendo, ¿verdad? Bueno, hay mil disculpas a usted, pero ya estamos acá. Oigan, chavos, ¿ya vieron la noticia esa viral que se está difundiendo muchísimo en las redes sociales, donde, bueno, a un caballero le enterraron un cuchillo? Sí, padre, sí. Pues precisamente por eso fue que llegamos tarde, porque no encontraba yo también un cajoncito para estacionarme. Yo me fui al hospital, yo dije... Y dije, no, también me vayan a clavar un puñal, carnal. Dije, no, mejor me espero, por eso. Pero sí, tremenda noticia, donde, pues ya verás, se hizo viral, donde, pues, este señor está queriendo estacionarse, a un cajón, ¿verdad? A un lugar, para que la gente lo entienda, a un espacio. Un espacio de estacionamiento, claro. Sí, y se empiezan a pelear con el otro saca un puñal y se lo entierra en mero ojo. Totalmente fuerte, ahora sí que escándalo, ¿no? Escándalo totalmente. No, tremendo, porque es un video muy, muy, muy fuerte, la verdad es que cuando yo lo estaba viendo... quedé sorprendido porque, mira lo que son las cosas, ¿no? Por ahí no sé si alguien tenga ya el video completo. Sin embargo, el video que yo ya vi, el señor es un señor ya grande. Señor ya está ya es un señor grande,
Pero vaya que me sorprendió, hermanos, porque vaya, traía el todo el cuchillo enterrado en el ojo, ¿no? Del señor, no sé si porque estaba asustado, atarantado o trató de guardar la calma necesaria. Sí, yo creo que estaba asustado, ¿no? Y estaba con su compañero y dijo, ya valió muy bien mi ojo, compadre, así literal. Y el otro dijo, y su compañero decía, tranquilo, tranquilo, dice, ya ahorita ya. ¡Eso es de hombre! Pero, no sé si llegaron a ver la placa de cómo, cómo quedó el ojo, obviamente le atraviesa el ojo izquierdo, el ojo izquierdo, así lo queda completamente así, o sea, sí, completo, estaba a ¿verdad? Punto de dañar el otro ojo, o sea, él estaba a punto de dañar porque le atravesó la nariz, entonces, un hueso de la nariz fue el que hace que se desvíe tanto hacia abajo, sino completamente dañaría los dos ojos. Ambos ojos. Yo vi por ahí algunas fotografías después de eso, donde ya está en el quirófano y vaya, era un cuchillo, yo creo como así de unos 10 centímetros. Pues si estamos pues, hablando... Ha de haber sido un cuchillo de cocina, ¿no? Carnal. ¿O de cocina? Sí. No. Era un cuchillo de esos... Parecía picayelo. Ajá, pero o sea, era de esos cuchillos, Nora, de que por de un lado trae como sierra. De la parte de abajo trae como sierra uh-huh. Y de la parte de arriba, pues, sí. Le llaman como suizos. Ah, no, sí, exactamente. Tiene por ahí su nombre, pero sí, No, la verdad, complicado. Yo lo vi. Ahora díganme por qué ese se trae ese cuchillo ahí. Será de defensa, pero es que ya hizo la prueba y ahorita está que se arrepiente la esposa. La esposa estaba preocupadísima sí. Por pero era de aquel que le atacó, ¿no? Del asesino. Sí, era la esposa así preocupada como decir, la regaste, no sé, mortificada la mujer. Sí. Pero el señor, el afectado, pues ahí sí guardó la serenidad, la verdad es que admirable cómo él empezó a tranquilizarse y pues sí, digo, sabía que ya su ojo, porque así literal... Decía, es que mi ojo, y estaba caminando con el cuchillo enterrado. Sí, sí. Complicado. Parecía de eso, ahí, un pequeño, si usted, parecía de esos niños cuando se van a Halloween que trae su cuchillo. Exacto, sí, así se le notaba yo. Sí. ¿En serio? Es que yo llegué para romper tendencias. No, pero para que te rompieran el queso. Muy complicado, Por ahí los Tropicalibers. A ver, déjenme mandar saluditos ahí. Tropicalibers, tenemos saludos. Saludos, dice, por favor. Hola, buenas tardes. Un saludo para DJ Mayel, para toda la banda de Tutitlán. Saludos, muchas gracias. Para toda la banda de Culiacán, muchas gracias. La gente de Culiacán, la gente de Sinaloa. Diana Burgos fue la que hizo ese comentario. Gracias, Dianita. La familia Trejo, le mandamos un saludo. A ver. A tú, por favor, ¿la tienes ahí? Pues también tengo aquí un saludo de Alejandra Acosta Cedeño, saludos también por ahí, no sé, mi Tiger que tenga por ahí también. Es lo que ando buscando, pero mi tableta se está reseteando. Se resetea. Así es. Bueno, métele un pañal también para que se le... Sí, tengo ganas. Oye, pues yo creo que ahorita en la situación que nos estamos manejando, gracias a todos los que nos están viendo ahí por Facebook, quiero hacer el comentario que creo que todos estamos muy alterados en estas épocas. Hay que hacer algo de plano, o si somos muy alterados, bájenle dos o tres rayitas a su genio, porque su genio. Es lo que se está provocando ahorita, que no sabes en qué momento va a llegar alguien y te va a atacar, y cuando tú te sientes que, perdón por la expresión, que sentimos que a veces somos fregones, pues nos llega uno mejor que nosotros y fue lo que le pasó a este señor. Totalmente de acuerdo. Pues para ellos, como dicen, hay que seguir continuando ahora sí con el mundo del espectáculo y ya uno de esos también, pues ahí lo vemos que quién fue, pues el querido Adame alterado Adame. Mira, que a uno le dieron, no, te voy a decir, a uno le enterraron un puñal y a otro casi le dieron, pero en la mera... Y también, ahora sí que dijo, te voy a dar entre ceja y ceja. A los dos en el ojo, y los dos fueron en el ojo izquierdo, los dos. Sí, compadre, sí. Estuvo complicado, ¿eh? Oye, pero...
Es que es lo que les digo, de veras que hay que controlarnos todo el mundo, no hay que sentirnos que somos bien chipocludos, porque tarde o temprano nos vamos a encontrar a alguien. A ver, el chipocludo ahí supuestamente era Adame, pero yo lo veo así, perdón la expresión, pero bien maricón el Trejo, de que como no puede acercarse porque sabe que le va a dar unos ayayines el Adame, pues que más fácil aventarle lo que tenga en el camino. Entonces, y sí, yo la verdad pensé que, así, honestamente, que mi querido Adame era muy hablador, y no, resultó que no. La verdad, sí, y ya, bueno, no sé si ya vieron la entrevista, que ya lo publicamos ahí en la media de La Más Tropical. Y, por cierto, hablando de La Más Tropical, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Estamos en Facebook Live, también estamos en Instagram, en Twitter y en YouTube. En YouTube, de hecho, ahí van a poder encontrar la entrevista completa, que dura 13 minutos, y por medio de Facebook y Twitter ya están las ligas para que ustedes vean pues verdad, este tremendo pleitazo de Adame con mi querido Carlos Trejo. Ya ahora sí que se llama resumido. Y te digo que en plena entrevista, fíjate que por eso yo mencionaba que a mí se me hacía muy fanfarrón, y primero, antes que nada, quería mencionar, y vamos, yo con esa perspectiva de que, pues, todo esto era un show, así, literal, que esto era un show, y que hasta ahí nada más, que puras palabrerías, y hasta ahí se iba a quedar, pero no, resultó que no. O sea, este tremendo pleitazo sí ya tiene tiempo. Estos, hay que recordar que estos dos personajes estaban antes en un programa donde, Alfredo Adame le echaba mucha carrilla a Carlos Trejo. Desde ahí empezó este problemita. Tenía muchos problemas, empezaron ahí, le echaba mucha carrilla. Carlos Trejo obviamente no se aguantó. Y Alfredo Adame llegaba a decirle a Carlos Trejo que era, pues, un charlatán. Tanto fue así que lo demandó y lo metió a la cárcel. Por eso es que no se la perdona. Ah, ¿sí? Claro, papaya de Celaya, ¿no te la sabe, Inés? No, esa sí no la sabía. Pues ya ves, compadre. Así es que así empezó este pleito. Oh. Entonces, el otro no se aguanta, sale después de la cárcel y resulta que el hijo de Adame, posteriormente, pues sale que le gustan las papas fritas. Y que le gusta volar por el rostro. Así, entonces Carlos Trejo dijo, no, pues de aquí me agarro. Y Carlos Trejo empieza a meterse con el hijo de Alfredo Adame. Ah. Pues obviamente ahí salta y de ahí nace, no nace, sino se da más vuelta a este tremendo pleitazo. Ajá. Y ahí es como ya empieza a crecer y que no se aguanta. O sea, así empezó. Después hay un convenio donde resulta que para la pelea, ya sabes, nunca faltó quien, ah, pues desen un agarrón. De una vez, ¿no? Tal. Pues resulta, la pelea ahorita está pospuesta, ¿eh? Ayer, el día de ayer, se estaba anunciando. Se supone que era para agosto, ¿no? El 10 de agosto, voy a decir. El 10 de agosto, exactamente. Ya estaba. Pero, ¿sabes en cuánto están los boletitos, papá? Pues seguramente, así como nos encanta el chisme, como de a 500 el más barato. No, 500, está de 500 hasta arriba. Ah, pasó. Hasta arriba. Está en 500, abajo está en 5 mil pesos. No. Está en 5 mil pesos para que estés ahí casi al lado de Alfredo Adame echándole airecito. No. Si quieres estar con él, en 5 mil pesos, de ahí está en 3 mil, 1500 y 500 hasta arriba. No. Es lo más barato. La otra, ¿sabes cuánto se va a llevar cada uno? Pues 500 mil pesos. Ah, pues no, ¿sí? Que supuestamente iba a ser todo ese dinero se iba a... No, bueno, cada uno se lleva 500 mil pesos y Alfredo Adame dijo que lo que él le toca, él lo va a donar. Es el único que ha dicho que él sí lo según. Dona. Según. Pero les van a dar 500 mil pesos en lo que se lleva. No, pero ahorita, el día de hoy, todavía hoy en la mañana, aparentemente va a estar pospuesta porque... La herida es profunda. La herida sí está bastante grave. Ya fue, Alfredo Adame fue a demandar a Carlos Trejo. De hecho, te estoy hablando que eran como las 12 de la tarde. Esto es lo más nuevo. Fue a demandarlo para que, pues solamente por daño. Sí, sí. Oye, pero... Pero el médico le dijo que sí era una herida profunda. Y que más o menos iba a tardar
de 2 a 3 meses en sanar. Oh. Entonces, obviamente, pues el otro está diciendo que pues así yo creo que no se la va a aventar, que porque obviamente pues ya no hay. Ya no están iguales. Ajá. Entonces, esto es lo más nuevo, esto es lo que más, a las 12 de la tarde estaba Alfredo Adame ya demandando, se había metido. Pero, te digo, en plena, vamos a platicarlo lo que ayer pasó para que la gente que... Vamos a escucharlo, ¿te parece mejor? ¿Te parece? ¿Lo escuchamos? No más coquillas. Pues sí, vamos a escucharlo, lo que dice, qué fue lo que sucedió tal cual, ¿no? Ahí lo escuchamos. Un mal golpe puede desembocar. No, no tienen miedo a un mal golpe. Ahí están en la entrevista. No son expertos, muchachos. Yo los quiero mucho, pero no son expertos. Un mal golpe que tiene unas consecuencias tremendas. Ahí están, me están preguntando. Yo hago las artes marciales desde los 7 años. Sí. Tengo cinta negra en karate. Tengo cinta negra cuarto dan en taekwondo. Ahí es donde le da el botellazo. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Y ahí viene el zafarrancho total. ¿Verdad? Ahí viene el zafarrancho tal. Y luego da una entrevista donde, bueno, efectivamente, después de decir que taekwondo, dijo, a ver, ahí te va, reacciona y sópale. ¿Sí? Ahí donde le da el botellazo. Pero por eso te quería yo mencionar. Ahí está, ¿qué has escuchado? Vamos a volver a escuchar, ¿te parece? A mí me parece. ¿Dónde? Escuche bien, se escucha el botellazo. Tengo cinta negra en karate. Atención. Tengo cinta negra cuarto dan en taekwondo. Ahí está. Exactamente. Ahí donde se escucha el botellazo. Y pues la gente responde, y bueno. Por eso te digo, ahí donde ya todos vimos que ya no había sido en serio. Porque al principio, de hecho, si lo quieres poner, ese primer video que se colocó en la más tropical. Cuando se anuncia, para esto llega tarde Carlos Trejo. Ajá. Llegó Carlos Trejo, llega tarde. Perdón, Alfredo Adame, discúlpeme. Alfredo Adame llega más tarde. Porque llegó Carlos Trejo, anuncian con bombo y platillo pues la entrevista, ponen hasta música de luchadores. Cuando llega Carlos Trejo, pues así llega como todo un Terminator y todo, y pues ahí está. Llega después Alfredo Adame sobre la mesa, lo presentan y Alfredo Adame hace una finta como que va a querer golpear a Carlos Trejo. Ahí donde se arma la primera trifulca. Órale, que yo te doy, quién sabe qué. Entonces hasta ahí pensamos todo que era un show. Un show total, ¿no? Ya ahí está. Ahí está. Ahí se nos hace una finta y... ¡Sopas! Y se evita sus caratazos, sí, ¿no? Sí. Y el otro, ¡no lo suelten, no lo suelten! Exactamente. ¡Porque me va a pegar! Exactamente, por eso ahí se escucha claramente, si lo puedo repetir, como estamos al lado. Yeah. Ahí estamos nosotros echando porras. Ahí, a ver una vez si más. Lo pueden repetir. A ver. Ahí estamos. Ahí se escucha el Tiger. Ahí está el Tiger. Sí, es que eso fue lo que le calentó al Tiger. Ahí está el Oye, Tiger. Sí se dieron patadones, se dieron patadas. No, ahí se ve mi pelón, ahí como... Ahí se ve el Tiger. Ahí está, este es el audio original sí. de lo no, que No, pues date cuenta que llega y dice, te traigo pinto. No, pues caramba. Te vale a mí, me vale, no, pues me eso vale, fue lo que le vale. Ahí estaba. Te me vale a mí, me vole. Y le decía, no, agárrame, que lo traigo, mi mamallita. Oye, uno le decía así, mira. Te me vale a mí, me vole. A ver, te explícame qué es eso. Y el otro, ¿qué le decía? Oye, tranquilo, viejo. Exacto. Sí. Entonces pensamos que era un show. O sea, realmente, o sea, ya sabíamos. Pero cuando le da el tremendo botellazo, ahí donde ya todos cambiamos nuestra perspectiva, y pues ya es ahí donde se levanta, bueno, no se levanta, se lo llevan realmente a Alfredo Adame, porque te voy a decir que Alfredo Adame, él no se quería ir, le dijo, no, aquí me espero, ya le estaba escurriendo la sangre de entre la ceja, ahora sí que en la ceja, ajá, y Y él decía, no, yo aquí me quedo, vamos a continuar la entrevista, porque a eso vine. O sea, sí, machín. Y el otro sí le corrió. Oye, lo que sí te puedo decir es que de que tiene Tino Trejo, lo tiene. O sea, eso sí te puedo yo decir, ¿no? Sí tiene Tino, porque es como estábamos aquí
Haz de cuenta que estamos, para la gente que no nos ve, ¿verdad? Estamos igual más o menos en una mesa de la misma distancia. Entonces ya nada más agarró y hizo una, dos, tres, ¿sí? Y sópale. Sí. Oye, sí tiene tino, ¿eh? Y que yo digo que a la mera hora sí se ha de haber arrepentido de haberle dado ese botellazo, porque Adame va a ir con todo. Sí. Aunque sea con Dominiquito, pero va a ir con todo. Con todo. No puede ser posible. Pues esperemos que ahí les quiten todo su coraje, la verdad. Ojalá, ¿no? ¡Escándalo! Sí, es que le están haciendo mucho drama a todo esto, le están echando mucho crema a sus tacos, que esperemos que así como se están poniendo, así se pongan en el ring. A ver si en otro jefe anda corre y corre y el otro queriéndolo agarrar. No me imagino, pero siento que va a ser un ridículo los dos. Pues ahorita, por lo menos, digo, empieza la gran, porque así lo pone, ¿no? La pelea del siglo, ¿no? Entonces, creo que empieza. Bueno, la pelea del siglo entre actores, porque jamás habíamos visto una pelea así. Bueno, al menos que yo me acuerde. ¿No? El único actor que se subió al ring, perdóneme, fue Kawashi, por favor. Ah, sí, es cierto, Kawashi. Eso fue el único, por favor, que tampoco me lo menosprecie, ¿verdad? Él fue el que inauguró, ¿verdad? Sí, hay que darle su crédito. Por favor, ¿sale? Entonces, tenemos saludos para por ahí. Muchas gracias, saludos. Dice Alejandra Acosta, ¿dónde andas que no te vemos? Bueno, pues aquí estoy, seguramente, no sé para quién. Saludos para la familia Cedeño, para Isla Ceder, le mandamos un saludo. ¿Tenemos por ahí saludos también, amigos? Sí, también Ismael Cabañas, saludos. Ay, gracias a Nora Gómez, de la Orquesta La Mayor, la original de México, así es, señores. Y también, pues, tenemos, ¿qué más por ahí tenemos, mi querido Tiger? Tengo aquí saludos, dice para Julio, muchas gracias, saludos, que nos están saludando. Dice para Ismael, que nos están saludando también, gracias. Oye, antes que nada, también voy a agradecer a la gente que el día de ayer estuvo con nosotros presente en la noche, ¿verdad? En la transmisión. Nuevamente rompimos récord, muchas gracias a la gente que nos está acompañando, y gracias también a todos ustedes por estar compartiendo, ¿verdad? Gracias. Así es, felicidades, chicos, se lo merecen. Vámonos a música. Vamos a mandar un saludo para el luchador, el Clímax. Ahí está, dice que ya está el luchador Clímax. Luchador Clímax. Que nos mande una foto para un saludo, ahí está. Vámonos con música, muchachos. Regresamos para ti. Ándale, pues.
acostumbrar. La más tropical 97.3. ¿Ya nos diste like? Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, La Más Tropical 97.3. Regálanos un like. Tateame. 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 Vete ya. Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo. ¿Qué tal, mi gente? Les saluda el Chico Maravilla, Dani Daniel. Y a cantar mi nueva canción, Recuerda. Recuerda que te amaba. Recuerda que te hacía feliz. Se fue. Recuerda que te amaba. La Paz Tropical 97.3. Estamos a través de La Más Tropical. 2:32. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos en vivo a través de este buen programa. El programa del Descontón, donde bueno, pues estamos con todo el chismerío. Tenemos invitados, así que bueno, pues en un ratito más, no le cambie, quédese con nosotros. Está una guapérrima mujer que bueno, usted sí. No sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Pero ahorita que usted ya lo está escuchando, métase ya al Facebook porque va a ver qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan pechocha nos manda del cielo para acá, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a platicar. Tenemos información. Así es. Y bueno, pero antes que nada vamos a entrar a la cápsula de Nora Gómez un ratitito, que muchas veces no sabemos muchas cosas de nuestro cuerpo. Y bueno, pues les voy a hacer la pregunta, chicos. Díganme, ¿ustedes cuando se suben a un juego mecánico, se han subido a la montaña rusa? Claro, sí. Claro. ¿Qué sienten cuando se suben a la montaña rusa? Maripositas. Maripositas. Yo me acuerdo de mi suegra. ¿Tú te acuerdas de tu suegra? Sí, claro. Normita por aquí. Oiga. Te subes y te desmayas como el viejo lesbiano. No, me gusta la adrenalina. Bueno, pues déjenme decirle rápidamente, tus entrañas realmente están volteando cuando vas en el carrito. Dice que la montaña rusa, tus entrañas, a fin de cuentas, sí se mueven. Tenemos a aumentar el suspenso y tus tripas. Todo lo que son tus intestinos, bueno, tú traes el lo que viene siendo el cinturón. Bueno, pues eso provoca que tus entrañas, al momento que subes y bajas de la montaña rusa, bueno, pues floten en el aire. No causa daño alguno a los intestinos, ni siquiera es peligroso a la montaña rusa todos estos movimientos, pero lo que te causa son que tus intestinos están bailando ahí cuando dices que tienes maripositas. ¿En serio? Eso o sea, entra como un vacío, entonces. Sí, pues imagínate tú, al momento que el carro va en descenso, ajá. Pues todos, imagínate tus intestinos, tus tripas, todas se suben. Arriba, para arriba. Realmente, así como dicen cuando los hombres se espantan. ¡Ay, se me subieron hasta las anginas! Exactamente. Pues así se te suben a las anginas, pero los intestinos, las tripas y todo lo demás. Y todo. ¿No habrá algo mejorcito? ¿Verdad? Ya me imagino. ¿No habrá algo mejorcito? No me la hagas de todos, así es. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Vámonos con cosas del mundo del espectáculo que tenemos aquí. Vamos a platicar un poquito, pues, los que son enamoradas, están enamoradas de nuestro amigo Carlos Rivera, que bueno, pues, sabemos que Carlos Rivera hizo el papel de Simba. Ajá. Bueno, pues Simba, el Rey León, bueno, pues ya está preparándose porque va a dar la voz a Simba. Ah, ¿sí? En la película. En la película de Simba. Que ya se estrena, por cierto, también. Así es. Y bueno, pues hay que desearle la mejor de las suertes. Oye, pero ¿en serio no hay otro?
Pues no sé, es que Carlos Rivera aquí, Carlos Rivera allá, Carlos Rivera por allá. No, no digo que no esté chulo, pero es que no hay otro. Oye, no seas goloso, comparte a tantito. Ay, pues cuántas somos. Es que como que él se acomoda en la cama de todos. No, sí, yo digo que no, no digo que no, pero que no hay alguien más. Siempre Carlos Rivera, Carlos Rivera. Todos los demás también feos, sí, bueno, canta eso, sí. Bien chulo. Él canta autista. No tengo nada en contra de él, Diego. De hecho, yeah. Me cae muy bien. Yeah. Sí, ya, amiga. Sí, ya lo vi en el camerino acá y se estaba poniendo su pantalón y yo, ay, chiquitito. Sí. Ay, bueno, pues a ver cuando me invitas y te acompaño a ver eso. Va. Ok, perfecto. Bueno, pues hay que desearle suerte a Carlos Rivera. Sí, le deseamos suerte, pero yo digo, ¿que no hay otro? Pues es que es el chico que está de moda, ¿no? Es que Kalimba todavía está vetado. Pues, sí, pues, no, y Kalimba pues haría la voz de niño, ¿no? Bueno, hizo la voz de niño en la película, ¿no? Ah, sí, sí, cierto, ¿verdad? Así es. Bueno, pues hay que, miren, no sean envidiosos, no es envidia. Son los chicos que están de moda, los cantantes, los actores, y pues decidieron que fuera Carlos Rivera el que le preste la voz a Simba el Rey León. Bueno, pues aquí vamos a empezar, mi querido Tiger, muchachos, pues denos más chismes del mundo del espectáculo, por favor, porque tenemos que apurarnos a darles muchos chismes que el día de hoy tenemos para ustedes. Bueno, pues yo tengo aquí una de las artistas más importantes que pues hay en actualidad en nuestro país, pues es una nacida en Chile. ¿De quién estaremos hablando? De Mon Laferte. Mon Laferte. Exactamente, Mon Laferte. Pues esta pequeñita, ¿verdad? Porque está bien delgadita. Alguien, si la ha tenido la oportunidad de estar con ella, está bien delgadita. Y pues ya tiene completamente el corazón mexicano. Y pues sabemos que poco a poco se ha estado convirtiendo pues en un ícono aquí en México, ¿verdad? Pues esta cantautora actualmente está estrenando. Si me dan por ahí, monitor, por favor, se está estrenando el día de ayer su canción que se llama Chilango Blues. Vamos a escuchar un poquito. A ver, la escuchamos por ahí. Pues esta es una canción que está inspirada en el amor y en la pérdida. Con esto quiero recalcar que Mon Laferte regresa actualmente a sus orígenes, es como realmente ya inició en este medio musical. Ok. Dile que tal vez lo veo en mar. Sí, ¿verdad? Porque ese es su género original. Así, ¿no? Es, deja lo que es el sonido tropical y pop, y ahora actualmente pues está con este que se llama Chilango Blues, donde pues ella lo está pues interpretando con una canción adolorida, romántica, y también con esto continúa con su gira que se llama Norma. Así que se va a estar presentando en toda Latinoamérica, en parte de Estados Unidos, y también ya tiene algunas fechas como exclusiva en el viejo continente, en donde pues en España, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suecia y Holanda. Ok, bueno, y regresa a ser parte otra vez de las cuatro Natalias, ¿no? Así es, compadre. ¿Por qué no les...? Bueno, es que su ritmo, su género es así como a que... A mí no, de verdad no me gusta, ¿eh? A mí tampoco me gusta. Bueno, pues creo que a todos los hombres no les gusta. No sé tú, Normita, ¿cómo ves esto? No, yo me refiero... No, Natalia está muy guapa. O sea, ella físicamente es muy guapa. No, a mí su música no me gusta. Música, ¿no? A mí su música no me gusta. La verdad, no. De hecho, yo antes de conocerla, yo no la conocía. Cuando de repente me dijeron, que es Mon Laferte. De hecho, están planeando una gira a las cuatro Natalias, amigo. Pues, se va a llamar Nembutal. Así se llama la gira. No, ya le podría las tostadas y las guayabas, pero... No, la verdad, yo cuando las vi, no me gustaron. La verdad, en lo particular, no me gustaron, no. Pero es que tienen un estilo propio, ¿no? Pues sí, también sí. Está padre porque a mí se me figura como lo que hacía Shakira antes. ¿Por qué pegó? Por el estilo. Ah, sí, se lo cambiaron y a mí ya no me gusta Shakira.
Sí, 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 estoy entonces, de acuerdo. Sí, cuando le empezó a meter al reggaetón y esto ya no, no, no. Ya no, ese ya. Con la de La Loba, ¿no? Fue cuando cambió, con La Loba fue cuando cambió todo su, su show, ¿no? Que ya. Y no, ya no, ¿sabes también con una que cantaba con Alejandro Sanz? Ahí como que empezaba ya ritmo así, reggaetonero y todo eso. Sí. La Culpa, no me acuerdo. Creo que sí, creo que sí. Sí, sí. No, ya no la sigo. Yo creo que salió con el cabello rubio. Rubio. Todo eso, pero ella como estaba como en el rojo. Exactamente. Con su guitarra, bien rockera. Sí, sí. Era algo más orgánico. Es que, pero en ese tiempo era totalmente pop y ella le metió como un rock y fue algo más alternativo y gustó bastante. Y luego ese sonsonete que era muy clásico, ¿no? Como esos falsetes que tenía ella y que a mí lo particular sí también me gustaba. Ahorita ya cambió mucho. Y luego ya se metió la voz guarraspeada, la voz diferente es más comercial que una voz común. Sí, totalmente de acuerdo. Yo sí. Ahí está. Bueno, pues yo no voy a ver a esa mujer. Bueno, si me la pensé en el cuarto, tal vez, pero ¿viste? Es muy bonita. Pero su música a mí no me gusta. Te llega. Bueno, le falta a ella para llegarle. Es que se le llega a los tonos que ella. Sí. Bueno, entonces, estoy de acuerdo. Entonces también hay que apreciar eso, que tiene una textura de voz. No. Sí, en cuanto a su voz es otra cosa. A mí el estilo de música no te gusta. No me gusta. Bueno. O sea, la música, el género que interpreta, no. ¿Por qué ha cantado? La cancelo porque ya la había contratado para tocar. Bueno, sí, no. No, es más, no. Oye, Tiger, y ya se ya se echó para atrás de lo que opinaba de los mexicanos. La verdad es que decía que puso en un Twitter, ¿no? Una vez. Que pues, todos los mexicanos que fueran a uno de sus conciertos que usaran desodorante. Sí, no. Es que dice que se subió al metro. Ella dijo que no utilizaba no utilizaba calzones, ella dijo. Sí. Oigan, chicos, antes de hablar de calzones y demás y que les encanta ver lo más oscuro de la gente, déjenme mandarles saludos. Tenemos saludos a Norma Enríquez, que nos está viendo por ahí. Saludos. A Martín Aguirre Miguel, manda saludar a Normita Salazar. También tenemos a Jonathan González, que también está felicitando a Normita, le está mandando saludos por ahí. ¿Y qué les parece si seguimos en el mundo del espectáculo? Por ahí o nos vamos a un tema musical o lo que ustedes quieran, pero sigan con nosotros en La Más Tropical 97.3. Aún no somos música, regresamos. Te seguí, no sé, mi instinto me llevaba hacia ti. Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar. Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar. La rola que sonaba incitaba a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos. Te dije a lo pasar.
volverte a ver. Pero más me pasa a mí, vi tu foto en internet. Toda, toda, en verdad que tú la tienes toda. Mas yo vi rebelde con el amor. Quizá fue el destino, te quiero volver a ver. Todo mi camino, como que la clase se puede suceder. El amor es ciego, nunca. Mañanas estamos contigo. Buenos días, alegría. En las tardes, vemos contigo. En las noches, dormimos contigo. Soñaré contigo. Estás queriendo. Así es, la más tropical, 24 horas del día, 365 días del año, a través de la 97.3. La más tropical, 97.3. La más tropical, 97.3. Bueno, ya regresamos, damas y caballeros, seguimos en vivo a través de la Más Tropical 97.3. Estudio lleno ahora sí, muchachos. 2:48 p.m. Ahí está, estudio lleno el día de hoy. Muy, pero muy contentos, nos sentimos de verdad felices, contentos, halagados de tanta, tanta información. Tiger Mix, a ver, platícame por ahí, por favor. Pues mira, compadre, ¿qué te digo? Acabamos de escuchar la nueva canción de Belinda, ¿verdad? Que está haciendo dueto ahí con Los Ángeles Azules. Y pues esta canción está rompiendo récord. Adivina por qué nada más. ¿Por qué, carnalito? A ver, platícame. Bueno, resulta que pues le están apoyando toda la gente de La Voz México. Todos sabemos que ella está en un reality que se llama La Voz México, que el día de lunes inicia con La Voz Señor. Sí, señor, ¿verdad? Sí, señor, señor. Entonces, pues resulta que mi querido... ¿cómo se llama este que se me está yendo ahorita el nombre de... Pepillo Rivera. No, el otro. Ah, Montaner. Ricardo Montaner. Está en el avión y ahora están haciendo videos donde dicen, estoy muy triste, pero voy a poner algo, y ya ponen sus playlists y sale ella. Bueno, pues también me ganaron, pero bueno. Resulta que ahora se montó mi querido Lupillo Rivera y hace lo mismo. Está haciendo ahora ese video donde pues supuestamente se siente muy triste y dice, vamos a animar, y ponen su canción, de esta canción donde está pues estrenando ella. Pero la nota es que ya se demostró que ellos decían que no tienen una relación, ¿no? Lo máximo que se llegó a mostrar vía televisiva fue cuando cantaron el día de la final juntos. Y él le da un beso en la mano, no sé si alguien la pudo ver. Sí. Bueno, entonces se le preguntó a Lupillo Rivera y él lo vuelve a categorizar diciendo que no tenían ninguna relación, que solamente hay una gran amistad y todo. Pues toma la mamá, que ya está un video donde la conductora Elizabeth Stein tiene un video donde Lupillo y Belinda se están dando un beso en... la boquita. Ah, sí. Así es. Oh my God. Y también yo tengo otro chisme. Se fueron a unos 15 años de incógnito y están muy románticos. Pues es ahí, mi niña. Ah. Ahí está, ya está el video. Es ahí. Está en California. Sí. Porque Lupillo Rivera fue padrino de esta quinceañera. Le invita a su novia. Bueno, su amiga, ¿verdad? Si no, porque va a decir. Y esta verista intenta tomar fotos, les quitan el video, bueno, supuestamente, ¿no?
les quitan todo para que no haya video. Ajá. Pero pues ya las buenas mañas, es una conductora reportera. Claro. Entonces ya tiene video donde se están dando un beso y se tapan con una servilleta. Ah. Pero ahí está ya. Bueno, yo siento que la nota es la que tiene. Ah, sí, sí, por eso es que no le han soltado nada todavía. ¿Sí? Pero ya está la nota de que esta periodista Elizabeth Stein ya está demostrando que sí. Que sí andan. Exactamente. Total. No se preocupen, al rato sale la vigorra y dice toda la información también. Así es, compadre. Sí, así es. Yo por eso ya le dejé de hablar. ¿Verdad? Oye, a ver, ¿tenemos para ir algo más o nos vamos? Oiga, rápidamente, pues mandamos saludos. Están mandando saludos a Normita Salazar, Jonathan González. Tenemos a Norma Enríquez que nos manda. Saludos, chavos, a todos. Joan García dice que le gusta nuestro programa. Fernando Sosa, gracias. Gracias, amigo. Un saludo a Rey Vázquez. Normita, eres un amor, amiga. Te mandan saludar, Normita. Ahorita le damos toda la bienvenida. Besito Gallardo, también saludos. Y Gema Muchos Medina, saludos. Saludos a todos. Oye, permítame saludar a la familia Cedeño que nos escucha desde el barrio Bravo de Tepito, ¿no? Por saludos. Yo también tengo aquí para el famosísimo Pelón de Valle de Chalco, para Gerardo Antonio, para Luis Mendiola. Muchos saludos también. Para José Luis Telles, gracias. Para Daniel Acosta, Oscar Pérez. Para Sonido, ¿qué dice? El Hechicero. Órale, está para Sonido El Hechicero. Sonido Hechicero. Ahí está para Víctor Maldonado, Hugo de la Cruz y muchos más. Muchas gracias, estamos leyendo sus mensajes y gracias por estar con nosotros. Dice Gema Medina que saludos a su esposo Guillermo Medina, de su esposa la chinita de sus amores. Normita Salazar, cantante, dice saludos chicos a todos. Y Sandra Ibarra Martínez, hola amigo, no sé a quién saluda. Ok, bueno, pues ahí está. Bueno, vámonos a música, regresamos. Saludos. Porque está con nosotros nuestra invitada, así que échale, muchachos. Hey. Salazar. Él fue para mí mi mayor ilusión, mi primer gran amor, fue mi todo. Y nunca comprendí el porqué su traición, si lo amaba en verdad. Caminar por ahí muy feliz, y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Y ahora cuéntese da de su error, porque ella lo abandonó. La quisiera tener frente a frente y decirle: te felicito por hacerlo sufrir con tus besos, pues él solo merece desprecio. Un día me mato por la noche.
97.3. Ahí está Normita Salazar aquí con nosotros a través de la más tropical. Y bueno, ya está, ahora sí, excelente. Le damos oficialmente la bienvenida a nuestra gran amiga Normita. Amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Excelente, mi amor. Sabes que estaba enamorada de los hermanos Rebaba y ya no, me olvidaron, ya no me querían. Es que te quitaste tus trencitas, mi amor. Ay, sí, y ahorita vine en modo fresco porque el calor. Ahora vienes como la gira de los 90. De los 90. Dije, como ellos son como mi familia, como de casa, yo me voy como Cómoda, ¿no? De eso se trata, ¿no? Porque luego llegan con su maquillaje y tanto, y no pueden ni caminar, no pueden ni hablar, ¿no? Entonces, no, vengas a la tropical como así, bonitas, preciosas. Mira, ahí está. Ahí está. Que te sientas a gusto en todo aspecto, ¿no? No, fíjate que la primera vez que vino, se trajo unas zapatillas esas de punta, que fue como las de Adame, no manches, así. Sí, pero ya después, la segunda vez, vino ya de reggaetonera. Y hoy vino de, sí, como de Cancún, ¿no? Sí, hoy vengo. Modo relajado. Sí, vengo llegando de Cancún, del aeropuerto, me vine para acá. ¿Qué va? Sí. Hasta el acento todavía lo trae. Sí, 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 sí. Al menos te has traído algo bueno por allá. Un lanchero. No, o sea, no están buenos por allá. Traje un lanchero, pero de Xochimilco, aquí lo tengo. No, no es lo mismo. Lanchero, pero de Río de los Remedios. No, es de Xochimilco, fíjate, es eso. Híjole. Bueno, Normita, pues dame la bienvenida. Vamos a un pequeño corte, quédate con nosotros. Va, porque tenemos mucho que platicar. Nada más hay que pedirle a la gente que nos esté compartiendo y no se despeguen porque vienen sorpresas. Yo sé lo que les digo. Así es, y tenemos recargas de Normita Salazar para ustedes. Así que compartan, quédense con nosotros y compartan el video. No, sí, vale. Ok, regresamos rápido. Tú eres el programador. Contagiamos la pauta de las emisoras. Porque aquí, y tú eres el doctor. Y nos vacunamos con tus comentarios. Estamos listos para enfiestarnos contigo. Llegando a los más grandes éxitos a través de la 97.3, la más tropical. ¿Quieres que tu evento salga bien padre? Ven con los mejores. Ven a Salón Balcán. Salón de fiestas, de eventos sociales y corporativos. Y festeja con nosotros tus cumpleaños, bautizos, 15 años, graduaciones, conferencias. Además, que contamos con la renta de audio, iluminación, sillas, mesas. Acércate con los mejores a Salón Balcán. Y por tu vista, en manos de la experiencia, nos ajustamos a tu presupuesto. Salón Balcán se encuentra ubicado en la calle Fernando Ortiz Cortés, Colonia, Granjas de San Cristóbal, Coacalco, 26024. 402 y 5882-8624. Con tu fiesta, con los mejores, te esperamos. Un bebé, Mariana, un bebé. ¿Y entonces por qué te hice esa cara? Tengo miedo de que la señora me corra. Y las citas con el doctor, las medicinas y el parto, pues ¿de dónde? No, tranquila. Las trabajadoras domésticas tenemos derechos. Pues sí, pero ¿y eso qué? La corte ya anunció que tenemos derecho al seguro social. ¿En serio? Le voy a pedir a la señora que me ayude a darme de alta en el seguro. Eso, dile a tu patrona. ¿Y ya pensaste cómo le vas a poner al bebé? Suprema Corte, el poder de la justicia. ¿Tienes fiesta? No tengas parados a tus invitados. En Alquiladora Los Chinitos te damos la solución. Tenemos renta de sillas y mesas a domicilio para tus eventos particulares. No esperes más. 2600-3955 y 5526-99342. En Alquiladora Los Chinitos trabajamos para tu diversión. Bueno, mi gente, somos el Setero Arcade. Quiero mandar un saludo bien chévere a todo el público de la 97.3 de la estación más tropical de todo México. Solo en la más tropical, la más tropical. La más tropical. Es tiempo de poner
poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx, descubre los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. Si un buen carro quieres estrenar, entonces Agencia Rollout tienes que llamar 5530-3485-53. En Rollout tenemos las mejores motos, camionetas y carros de todas las marcas y colores, seminuevos y accidentados. Nuestra calidad y prestigio nos respalda. Entregamos factura y garantía por escrito, porque tú, mami y papi, te mereces lo mejor. Agencia Rollout, no lo pienses más. Visítanos, carretera Lechería Texcoco, kilómetro 46, El Carmen de Catepec, a unos pasos de la 30. Contamos con servicio de grúa. Si un buen carro quieres estrenar, entonces Agencia Rollout tienes que llamar 5530-3485-53. Muchas. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. En la web, páginas que nos siguen y nos copian. Muchas. La Ruana. Pero algo que te impacte y te transforme. Pocas. La más tropical 97.3. Cambiando tu vida. Cambiando tu vida. La más tropical 97.3. Tres de la tarde con dos minutos. Bueno, ya regresamos en el descontón de la más tropical. Muchísimas gracias, estamos de regreso. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros. Una vez más le damos la bienvenida a Normita Salazar. Ahora sí vamos a platicar largo y tendido como tiene que ser. Normita, platícame, ¿qué andas haciendo por acá, comadre? Pues aquí, mire, vine a darles un beso, un abrazo a ustedes, saludarlos. Y pues a dejarles mi nuevo videoclip con mi nuevo corto musical. ¿Cómo ves? Ok, perfecto. Y me estabas comentando que dejaste un tiempo de descansar por problemitas que tenías. Vienes ahora completamente renovada, vienes cambiando todo el show. Cuéntanos qué es lo que vienes presentándole para la gente. Sí, mira, renové la sonora. Ya completamente todos somos. Bueno, ellos ya están bien osados, los chamacos, porque son tremendo. Son peor que. Son músicos. Son músicos al final de cuentas. Pero todos son nuevos. Ya vamos a cumplir un año y medio juntos. Pero hasta ahorita se nos ocurrió volver a hacer algo inédito. Tus cortes siguen siendo los mismos. También cambiaste un poco el ritmo. Te fuiste más. Continuaste con lo tropical, te fuiste más romántico. ¿Cómo consigues? No, es lo mismo, romántico, tropical. Pero en esta segunda producción le estamos metiendo más el. Hice unos tributos a Sonia López. Okay. Ya salió uno, pero falta, no sé si van a meter uno o otros dos cortes más, porque se grabaron más, pero no sé. Al final de cuentas, ahorita regresé a mi disquera y ellos son los que van a decir cuántos temas entran, cuántos no y cuántos esperan para la otra producción. Y estoy haciendo lo que es el tributo a Jenny Rivera. Okay. Completamente cumbiambero. Ah, cumbiambero, y espero que también. Yo sé que les va a gustar mucho porque todavía no la sacamos a la luz, pero en varios eventos ya la hemos tocado. Uh-huh. Y todos, ¡ay, me encanta! Y es solamente una la que hemos tocado. Entonces creo que la versión de verme vestida como Jenny Rivera con la sonora les va a encantar, porque es la próxima sorpresa que van a ustedes ya verlo y es la exclusiva aquí. Sí, sí, sí. Perfecto, claro. Perfecto. Oye, pero que sea verdad. Sí, cumple, sí, sí, porque sí. Así me dijo la otra vez. Se desapareció 3 años, ¿no? Dos. Me dijo, papi, ¿qué onda? ¿Vas a querer a los tiros? Que me deja vestir alborotado. O sea. Ay, mi amor, pues es que tú me olvidas. Me cambiaste por otra cantante que no te puedo decir aquí a la ¿verdad? Oye, que por cierto. Eres una berraca. Que por cierto, déjame decirte que la primera vez que estuvo acá con nosotros, yo creo que. Yo no, a lo mejor no sé si por ahí haya sido la onda, pero se aventó.
Cantaste unas canciones de Jenny Rivera, si no mal recuerdo, amiga. Sí, pero ahí todavía ni tenía idea De lo que podía suceder. Por eso es a lo que voy, o sea, ¿cómo es el destino? Porque en esa ocasión fue algo, a ver, vamos a cantar algo, pusimos como el karaoke, ¿te acuerdas? Claro. Y órale, vamos a echarle ganas. No, hombre, todo el mundo salimos, ¿pa' qué te cuento? Casi arrastrando. ¿No querías que se fuera y trae las copas? No, pues no, sacaron como 20 botellas y no de agua. Estuvo muy bonito, muy bonito. No, y todavía no era la gran señora como ahora, ¿eh? ¿Te vas a anunciar como la gran señora de la cumbia? No, ahorita es una Yalitza. Ay, vino. Es más orgullo que... Pero bueno, orgullo 100% mexicano. Amigos, eso sí, apoyen la cumbia mexicana. Hay tanto éxito. Y como que, digo, sigan apoyando a los extranjeros porque de alguna forma pues también es música bonita. Pero primero los mexicanos. Vamos a poner en alto nuestro país, que es lo que importa. Y ya después apoyamos a los demás. Sí, que se coman primero todo lo que he hecho aquí. No, está bien. Sí, todo lo que he hecho aquí. Y fíjense que sí, realmente sí, tú Normita, digo, tú lo sabes, hay muchos compañeros de tu medio, y por ejemplo tenemos el caso de Carlos Montalvo, que fue ex vocalista de Los Ángeles Azules. Ajá. Y tristemente yo esas palabras nunca se me voy a olvidar porque lo así lo conocí, y es lo que dice: a los mexicanos, es triste y lamentable que a los mexicanos la gente los aprecie en el extranjero, y en tu país no eres nadie. Entonces entonces por ejemplo él viene aquí a México y no tiene nada, pero lo mandas a Argentina, Europa, y ya es un dios ese cuate. Tanto no es tan reconocido que en Veracruz, ahora que se hizo la salsa, no fue incluido, cuando es uno de las grandes artistas de la salsa. Igual mi querida Santa también no fue incluida. No, y... es que, ¿qué crees? Bueno, te voy a decir algo. Hay una persona que es dueño de una orquesta. Ajá. Que es el que dirige todo eso, ustedes lo saben. Sí, sí, sí. Y yo un día le dije: mira, deberías de meter un poquito de proyectos de gente nueva, gente que sí, por ejemplo, yo a mi punto de vista, Atracción Orquesta es excelente. Aquí tenemos canciones. Zaida Collado es una voz, es otra que para mí es de mis mejores secciones, de las que me quito el sombrero y digo, soy tu fan. Sí. Otra, Denise, que también era cantante de otra orquesta, muy buena. O sea, hay mucho talento mexicano. ¿Y sabes qué me contestó? No, Normita, ustedes no me dan dinero. Y nosotros sí. Wow. Me decepcionó y ahí dije, ay, Dios te bendiga, porque eso no va a durar siempre. Claro. Fíjate que ahorita que dijo, hablando de la predicción, y digo, y no porque está aquí nuestra invitada, ¿no? Pero tengo que mencionarlo tal cual. Me encantó, ahora la vi, ¿cómo te puedo mencionar? En una parte, ella me dará toda la razón. Fuimos a un festival que fue grupero sonidero, a través del periódico El Gráfico, que también que le mando un saludo para ella, Javier Divani. Y la gente estaba prendida, pero como que le faltaba algo. Y bien me acuerdo la escena de Normita. Ese día llegó, por ahí agarró, dijo, vengo a poner música. Agarró la chamaca, empezó a bailar, cantar. No, hombre, ya cuando menos nos dimos cuenta, hasta vistió a una de las chicas que estaba ahí, la esposa, órale, también, y a bailar. Ajá. No, hombre, todo el mundo bailando, cantando canciones que pues son clásicas y que sí. Yo creo que no te esperaba ni siquiera la reacción de que la gente coreara tus mismas canciones, amiga. No, eso es bien padre. Y fíjate que siempre se los he dicho lo mismo. A mí no me gusta ser fresa y llegar de que, ay, no tengo. No, porque aquí todos somos los mismos. O sea, le tocó en la tierra casi a mi amiga y ahí. Me decía Divani, oye, amiga, es que a ti te toca en el escenario grande, pero hay un poquito de problemas con Yaguarú y con qué nota se quiere antes. Entonces me dice Pedrito, oye, ¿cómo le hacemos? Le digo, no te preocupes, si llevas prisa, tú ya métete al grande, yo ya me meto en este, que estoy a un lado. O sea, mi camioneta quedó atrás de este, ¿sí? Que no era el grande. Me dijo, pero es que a ti te toca. Y yo, no, ya, aquí ya me meto, el chiste es ya. Y se acerca la princesa talibana y me dice, ay, mi sueño es bailar contigo. Le digo, ah, pues aquí traigo un vestido, póngaselo. Y me dice, no, ven. Luego, órale, pero es ya. Y en el momento,
no me acuerdo si arriba o a un lado se puso el vestido y se acomodó y vamos. Entonces, ¿qué pasa? Si son lindos conmigo y ellos quieren cumplir sueños, pues bueno, o sea, para eso estamos, para como amigos, como gente linda, apoyarnos. La verdad sí me apoyaron mucho, me han apoyado mucho lo que es Pablo y Ivani. Y es muy bonito que la gente se identifica. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si tú como artista, sin la gente, no eres nadie. Totalmente de acuerdo. Vamos a música, ¿te parece? Vale, vale. Y me encantaría, posiblemente habrá algún despistado. Aquellos que somos cumbiameros entendemos el nombre de Normita Salazar, pero me encantaría que ahorita que regresemos, platicamos un poquito de tu gran historia que tienes. Porque tienes una gran historia que yo en particular me gustaría que lo dijeras. Hay una canción clásica que usted la ha escuchado, la ha bailado demasiado. Y le puedo asegurar que no sabía ni siquiera era quién era la voz precisamente de esa gran orquesta. ¿Te parece? Va. ¿Vale? Bueno, regresamos. Ahí. Estamos, ya le estoy dando pistas, ¿sale? Ándale, pues, vámonos con música, regresamos. Porque hoy se encuentra Normita muy enamorada. Regresamos contigo a través de La Más Tropical. ¡Vámonos! Fuerza que nunca. Perdóname. Transformando vidas. Oye, mujer. Estando cada vez más cerca de ti. Mi vida eres tú.
esto es La Más Tropical 97.3. Italo, ¿cómo aliré? Niña, tranquila, que quien te cante rumi lento sabe. No, yeah. Dice la gente por ahí que eso de amar no es pa' mí. Pero si eso es así, dime qué hacemos aquí. Dice la gente por ahí que eso de amar no es pa' mí. Pero si eso es así, dime qué hacemos aquí. Bueno, ya regresamos. Oiga, estamos. Está bueno el chismerío acá afuera, que no sabe usted. No, no sabe usted. Bueno, tenemos a Normita Salazar. Y bueno, estás enamorada. Qué bonita canción. Estoy enamorada. Estoy enamorada. Estaba, ya no. Ah. ¿Cómo es posible? Estas declaraciones. Sí, estaba enamorada, sí. Pero ahora estoy enamorada de la vida. Normita, a ver, platícanos rápidamente un poquito acerca de tu historia. ¿De dónde viene Normita Salazar, por favor? ¿Yo de dónde vengo? Pues de la panza de mi mamá, creo. Nacida en... Nacida en la Ciudad de México, completamente mexicana. Ok. Vengo de familia de músicos. Mis tíos eran las voces principales de los Paladines. Mi papá actualmente sigue siendo mariachi. Entonces, desde antes de que yo naciera... Ya eran mariachis, mi abuelo, mis tíos, todo. Después entré con Tiberio y sus gatos negros, que ahí fue donde me dijeron, ¿qué piensas si nosotros somos de música vernácula, clásica? No, no, no. Yo quería enseñar pierna, usar minifalda, bailar y ser bien cumbianchera. Sí. Y entonces ahí estuve 8 años con los gatos negros, interpretando esos grandes temas como Evidencias, Que lo amo, Me muero igual, todo eso que hiciera magia el maestro Tiberio. El maestro Tiberio. Yo quería que escucharan de su propia voz, porque ahorita simplemente con estos 3 éxitos, los gatos negros, puedo decirlo que el boom, el lugar, el tiempo más fuerte. Y repito, no porque está aquí mi gran amiga Normita, pero fue precisamente cuando hablamos de gatos negros, no hay canción de las que mencionó que podamos dejar a un lado. Entonces, decides tomar tu carrera como solista, tomas una etapa, ya cuántos años de... Mira, como... curiosamente cuando fallece Tiberio, ajá, no es de que yo decidiera, la verdad es que todo cambió en los gatos. Ok, ok. Ya no estando en la cabeza, cambió todo. Claro. Hice el casting para Los Ángeles Azules, me quedé. Pero tienen un carácter bien especial y venir de una escuela tan linda como Tiberio, con Los Ángeles Azules no me sentí cómoda porque era de que las cantantes van para atrás. O sea, cantaba El Listón de tu Pelo y ya Normita vete para atrás. Yo así de, mírale, no, yo quiero estar enfrente. Me salgo, duré muy poquito con Los Azules y me voy con la maestra Shu García de la Sonora Dinámica. Oh, ok. Y empezó que había mil sonoras, que mil cosas. Y entonces, en paz descanse, el señor Roberto del Salón Tropicana y otro empresario que se llama César de Toluca, al mismo tiempo me ofrecen, oye, ¿por qué no haces una sonora? Tú y Martín, que es el director, que es mi amigo de toda la vida. Entonces dicen, a ver, si traes el director de gatos, ¿qué esperas? En eso él entró con Rayito Colombiano, le empezó a ir mejor, y entonces decidimos hacer la sonora, órale, y empezamos a trabajar, pero empezamos con el tributo a Sonoras, y entonces ahí fue como nos abrimos mercado. Posteriormente, después, el arreglista de Rayito Colombiano y de Capaz de la Sierra me dicen, vamos a hacer un disco inédito. Yo decía, ay, ¿cómo crees? No, sí, vamos a hacer un disco inédito. Me escucha cantar Miguel Ángel Mancera, me empezó a apoyar, y ahí fue cuando dije, vámonos, y ahí fue cuando lanzamos la sonora. ¿El nombre de Normita se queda contigo o antes? No, antes tengo registrado el Sonando Dinamita. Sonando. Entonces, así éramos sonando. Primero buscamos, ¿cómo se llamará? Le pusimos Explosivo Maullar, el explosivo obviamente por lo que era de la dinamita, el maullar de los gatos, pero todo el mundo como que se reía, Explosivo Maullar, se oye eso. Y cuando llegamos con Miguel Ángel Mancera al Auditorio Nacional, que gracias a él logré mi sueño de pisar ese escenario. Wow. Me dice, cambien el nombre, no me gusta el Explosivo Maullar, ni Sonando Dinamita, es tu momento, a partir de hoy dejas de ser ese nombre.
ahí fue cuando cambiamos el nombre y yo dije, ¿cómo me llamaré? Normando. Y ya llegó él, el director, y me dice, pues así, Normita Salazar, y su sonando, porque al final de cuentas, así se llama la sonora, y yo, y si no les gusta, pues ya le fuimos a decir a la hermana de Miguel Ángel, y dijo, sí, perfecto, ahí en la computadora, luego lo puso, y en los camerinos, empezó a pegar el nombre, y yo, ay, ven, que si sí se oye ¿qué? Padre. Y cuando ya viste ahí tu nombre, dije, sí. Me cae, pellízcame. Ah, sí, son sueños muy padres, ¿verdad? Que, como tú lo dices, tuve el gusto de ese año tocar en el auditorio, del auditorio me fui a Argentina y no, hombre, son sueños que yo creo que hoy se los digo, ya me puedo morir porque yo ya viví lo que quería vivir. Ya cumpliste tus sueños. Ya cumplí mis sueños, pero ahorita se integran músicos y quiero que vivan lo que yo ya viví. Claro. Entonces, si lo van a vivir conmigo ahora con mi nombre, con el nuevo concepto, pues qué padre, ¿no? Voy a ser muy feliz de darles ese gusto a todo mi equipo y volvérmelo a darle. Eso es lo más bonito. En este caso, todo lo que nos estás platicando, tu experiencia, es diferente cada vez que tú te subes a un escenario. ¿Hay diferencia entre subirte a un escenario que nosotros podríamos decir normal, que te vas a un baile masivo, a diferencia al Auditorio Nacional? Honestamente, no. El auditorio fue un sueño de niña porque yo desde que tengo 5 o 6 años cantaba de Gloria Trevi. Yo soñaba con ser como Gloria Trevi o como Lucero en esa época. Entonces yo las veía que subían videos del auditorio. Cerraba mis ojos, agarraba mi cepillo de cabello y me hacía como que era yo la cantante del auditorio. Entonces cuando estuve ahí, abrí los ojos y dije, ay, no manches, ¿sí soy yo? Eso es muy padre. Sí. Pero para mí la gente de un bar que me paga un boleto y que son 10, 20, 30 personas y el escenario es pequeño, para mí vale lo mismo que la gente que me fue a ver el auditorio. O sea, para mí no hay punto de comparación porque toda la gente tiene una semilla para ti, para ese árbol que tú estás creando. Y es importante. No me importa si ahorita me dicen, vente, vamos a tocar aquí afuera de la casa de la más tropical del Orrebao, de donde sea, y vamos a ir a otra radio afuera. ¡Ah, vamos! O sea, al final de cuentas no sabes qué gente y en dónde la vas a conocer y cuál es la que más te va a apoyar. Y a veces te sientes hasta más cómoda, ¿no? Porque estás en lugares pequeños que varios artistas se los dicen. Cuando más son grandes escenarios, te existe siempre esa... Vaya. Exactamente, ah, mira, ¿no? Sí. Y ya cuando estás en una bohemia y algo, estás platicando, estás interactuando. Sí, sí, sí. Sabes lo que quiere tu público, ¿no? A final de cuentas. Me gustaba mucho trabajar en el salón de Garibaldi porque yo veía, por ejemplo, cantaba una canción que se llama Memoria Igual de Gatos. Y entonces va. Pídeme que deje de respirar si no me. Y yo oía que las chavas. O sea, las veía. Veías la reacción. Yo decía, ¿es en serio? Estaban tomando y así, casi sufriendo las canciones. Sí, claro. Y entonces es tan bonito que tú les estuvieras cantando y ver cómo se les enchina la piel y todo. Transmitiendo las emociones. Ese creo que ha sido mi mejor pago, ¿eh? Ver cómo la gente le gusta lo que hago. Wow. Y ahorita actualmente igual. Ahorita pues me estoy enfocando más a lo de Jenny, pero empiezo a cantarles lo de, por ejemplo, bueno, es que aquí sí canto, ¿no? A ver, aquí vámonos, sí. Aquí sí cantamos. Vámonos. A ver. Empiezo a cantar, por ejemplo. Que ya me acabé dos cartones, fumé tequila montones, y el olvido no ha llegado. Y ahí ves a todas, salud, salud. O sea, sí, es infame. Oye, vamos a hacer una cosa. Ya picaste a la tropical, sí, ya sabes. Yeah, yeah. Vámonos a música. Vamos a música, regresamos. Porque si tú me lo permites, vamos a cantar algo. ¿Te parece bien? Algo acá. Vamos a música, regresamos con un temita de Normita Salazar. Y las primeras dos llamadas que entren y que nos digan que nos cante también un pedacito de lo que ella va a cantar. Se llevan sus regalos, su recarga gratis. Estaría bueno. ¿Te okay, parece bien? Muchachos, ¿cómo ven? Llamen ya. Ok, sale. Entonces, vámonos a música. Ya le estamos diciendo cómo va la cosa, ¿sale? Así que, vámonos a música. Nosotros regresamos a través de La Más Tropical 97.3. 59 94 07 03 65 93 70
51. Problemas a través del vaso y ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada, tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Les saluda Franklin Torres. En esta ocasión quiero enviarle un tremendo abrazo a la radio más tropical 97.3. Te lo digo yo, Franklin Torres. Cuando yo quiera. Estamos a través de la más tropical 97.3. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto enorme, ¿verdad? Exactamente a la hora, tremendo chimino, por favor. 3 de la tarde con 30 minutos. Ándale, pues, ahí estamos. Oiga, tenemos ahí, parece que alguien importante. Bueno, bueno. Un gusto enorme, ¿verdad? Bueno, bueno. Bueno. Hola, hola, ¿quién habla? Alberto. ¿Cómo Buenas estás? Tardes. Buenas tardes, Alberto. Estamos ahí al aire.
Hola, hablo para lo de la recarga. La recarga, ok. Bueno, nada más un favorzote. Todavía no vamos a dar la recarga. Aguántanos tantito. Necesitas cantar un pedacito de la melodía que va a cantar nuestra gran invitada. ¿Sale? ¿De una vez quieres cantar? ¿Eres fan de Normita? Bueno. ¿Eres fan de Normita Salazar, sí o no? Sí, la voy a ver seguido. A ver. Bueno, ajá. A ver, cántame un pedacito. Cántame un pedacito de la canción que se llama Cuando tú no estás. Es de la nueva producción que apenas sacó, ¿verdad? Sí, sí, compadre, exactamente. A ver si me sale. A ver si te sale. Órale, échale para que salga. Sin gallos. No. Pújale para que salga. Órale. Échale el tequila y ya. Échale. A ver. Cuando tú no estás y mis brazos se quedan vacíos, esperando que nunca jamás deje tu amor de ser mío. Ahí está. ¡Ah! ¡Viendo huracanados! La chamba, ese fan. No, este sí es fan de Normita Salazar. No, ya está, le echó sentimiento esa. Sí, la arribaste, amigo, te la arribaste. Oye, bueno, no me cuelgues porque vamos a apuntar tus datos y toda la cosa. Pero también yo lo voy a agarrar para ahora cuando no tenga cantante, ¿sabes? ¿Sí? Ya sé a dónde lo voy a buscar, ¿no? Sí. No se agachos. Saluda a Normita, que soy tu fan. Te está escuchando. Te está escuchando. Gracias, Alberto, por la llamada. Tuvimos un orgasmo, amigo. Entonces, estamos terminando. No, yo estoy preocupada porque me voy a quitar el trabajo. ¿De dónde te reportas, Alberto? Te está escuchando. De Cuitlapilco, una parte de aquí del Estado de México. Ah, ok. Bueno, pues ahí está. No me cuelgues. En un segundito te tomo tus datos para que te lleves tu recarga de 100 pesotes. ¿Sale? Gracias. No me cuelgues. Así es, bueno, pues ya tenemos el primer ganador, así es que tú puedes llamar a los números telefónicos de La Más Tropical, que tenemos 5994-0703. Así es, y bueno, pues gánate una recarga y te damos el otro número telefónico. 6593-7051. Así es, pues llama ya y gánate una recarga de Normita Salazar a cualquier compañía, entra el premio. Sí, todas las compañías participan. Así es. Okay. Entonces, llame ya y gánate una recarga de Normita Salazar, ¿ok? Bueno, Normita, oye, bueno, tú cuando cantas, obvio le cantas al amor, al desprecio. A todo. Cuando estás cantando, ¿no te llega la melancolía? ¿No te dan ganas de llorar o ver a alguien que está llorando? ¿O se la refrescas a alguien en tu canción o no sé? Híjole, la verdad es que sí, yo soy muy sentimental. De hecho, por eso el eslogan es la voz del sentimiento. Porque sí, a veces depende de mi estado de ánimo. A veces los hombres me tratan mal, tengo mala suerte en el amor. ¡Ah! Entonces a veces ando así como que uy, bien adolorida. O hay que, bueno, me enseñaron que hay que sufrir las canciones, hay que vivirlas, y entonces sí me pasa mucho que a veces las lloro. Pero eso es bueno porque tú estás demostrando que sientes. Sí. Nunca te ha tocado también que vas con algún artista y te encanta la canción, lo ves cantando y dices, no manches, y sí, parece. Mejor compro el disco, ¿no? Sí. Lo ves, está en seco, no te demuestra nada, parece en estatuas. Y no, más frío que el muerto, ¿no? Sí, compadre. Sí. No, es que creo que todas mis canciones las vivo. Exactamente, todas. Las debes de interpretar, ¿no? Sí. O sea, más que cantante, interpretante. Sí, la mayoría, por ejemplo, cuando estoy enamorada, había un momento que me dirigió el señor Memo Muñoz, que es el compositor, me decía, así como tú eres, es bien tonta, siempre estás bien enamorada, y yo, pues sí, ahí voy, y ya empecé, hoy más que nunca, y empecé a meter todo ese rollo, entonces igual, momento por momento es el que yo voy sintiendo las canciones, estoy viendo cómo va, la loba es cuando, a ver, yo soy, o sea, estoy enojada. Pero de mi disco, el primero, hay otra canción que me encanta, que es un cover de Acaríciame. Igual, porque las mujeres también tenemos necesidad
de que el hombre no sea papache. Claro. No, o sea, también. Así es. A ver, no puedo decir groserías, pero a ver, tú, menso, despierta. Rata de dos patas, despierta. Animal rastrero. Eso. Tenemos llamada telefónica. Bueno, bueno, hola. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Te hablo para lo de la recarga. Hablas para la recarga. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Alan. ¿Alan? Sí, Alan. Ok, ¿de dónde te reportas, Alan? De Chimalhuacán, de Estados Unidos. De Chimalhuacán. Órale, la gente ya... Cerca de Nueva York. Él sí es fan. Él sí es fan. Sí, él sí lo... Entonces, ¿vale o no vale? Sí, porque él siempre está pendiente de todo. Ahí está. A ver, vamos, necesito que te avientes un pedacito de esas buenas melodías de nuestra invitada. A ver, un pedacito, cántate un pedacito. ¿Cuál es la melodía que más te gusta? Mande, perdón. ¿Cuál es la melodía que más te gusta? De Normita, pues casi todas. Pero yo sé que hay una. No, pero estamos diciendo un pedacito de la canción, ¿no? Que te encanta ella toda. Eso ya lo sabemos, amigo. No, un pedacito. De la que más te llegue. Sería la de... Ahorita la de Casi Perfecto. Ya que como estoy casado... Casi Perfecto. Esa canción. Y se le dedica a sus mujeres. Casi. Hubiera sido perfecto si te hubieras casado con Norma. A ver, canalito, a ver, Alan, aviéntate un pedacito de Casi Perfecto para darte tu recarga. Casi, hubiera sido perfecto si te hubieras casado con Norma. Está en retroceso, a ver. Tú tranquilo, nadie nos escucha. El zodiaco y con tu futuro ya resuelto. Bien, bien, amigo, bien. Bien, bien, amigo. Te están escuchando como 300,000 personas. Nada más, ¿verdad? Hasta Beto Gutiérrez ya se le... Mira, hasta en el internet saben de... Sí, bien, pues, amigo. Me gustó cómo declamas, no importa. Eso, ¿de qué se trata la vida, amigo? ¿Sabes qué es lo que pasó? ¿Eh? Es que esa canción se la dedica a su novia, pero como ahorita está con la esposa, pues no la puede cantar. ¡Ah, ya! Pero mira, para que vean que no somos gachos, cántanos otro pedacito más. A ver, otro pedacito, pero así. Échale. ¡Con sentimiento! Sí, échale, así, porque sentí como que estabas en el baño, así como que no querías cantar. Fuerte, fuerte. Pero ¿cuál? La que tú quieras, la que quieras o que la pida Normita, tú dices. Que la pida Normita. A ver, ¿cuál quieres que cante? ¿Cuál quieres que cante? ¿Cuál quieres que cante? La que quieras, la trae. La loba, es la que te gusta a ti. La que tú quieras. ¿Puedo hacer hasta el tono de la trompeta y todo? Que la parte de la trompeta. Que la pida Normita. Como tú quieras. Aparte de la trompeta y aparte de la voz. Loba. No, la de la loba. Pero la loba, cántame un cachito de la loba. Canto un pedacito de la loba. Yo no soy una loba, no voy a comérmelo. Pararararara. La de la loba. Pero la loba, cántame un cachito de la loba. ¿Qué más? Sigue, tú sigue. Está escuchando, compadre. Aquí te oímos. Está atenta. Escuchándote. Bueno. Ahí está, ahí estamos. Se la damos por buena. Ya. Órale, sí. Ahí está. Dos veces cantó. Señor interventor, da por buena esta canción. Ahí está. Sí. No me cuelgues, Alan, no me cuelgues, por favor. Ahorita voy a tomar tus datos, no me cuelgues, ¿sale? Por favorcito. Bueno, pues aquí estamos mandando saludos a Diana Colín. Aquí anda por aquí nuestra hermosa Diana. Saludos, Beto Gutiérrez dice, manden saludos a mi hija Gema. Un saludote a Gema, Normita, por ahí. Y bueno, pues vámonos, ¿qué les parece si seguimos platicando con Normita de su trayectoria? Pues deberías de darnos tus redes sociales, en qué páginas te podemos localizar para toda la gente que nos está gustando tu música, tu forma de ser, te podamos seguir en tus redes sociales, Normita. Creo que sí, mira, vamos a mandarle saludos a su hija de Beto Gutiérrez, que se llama Gema, un saludito para ti. Ah, muchos saludos. Y los invito a todos para que me regalen un like en mi página, que es Normita Salazar y su sonando. Así es, Normita Salazar y su sonando, regálenme un me gusta, y ahí van ustedes poder ver dónde nos estamos presentando, las entrevistas,
los temas, y también nos pueden visitar a través del canal de Titanio Records en YouTube. Okay. Le ponen Casi Perfecto y por favor reproduzcan nuestro video, véanlo, dedíquenlo, duerman con el video así como que ay, acordándose del de ese hombre casi perfecto. Hay algo casi que nos gusta, que nos gusta mucho, y es que tus producciones las tienes en físico, pero también ya te metiste a meter tus canciones en lo digital, ¿o todavía? Ya está ya en todas las, sí, está en todas las plataformas digitales, como son Spotify, todo. Perfecto, así igual te podemos encontrar. Música, iTunes, en todo eso ya me pueden encontrar. Perfecto. Todo baja, está bajo el sello de la discada de Titanio. Y a quien le guste como a mí, que somos de los ochenteros con el disco, pues también nos pueden, te lo pueden pedir. También, ahorita está en la maquila el disco, todavía uh-huh. no sale. Decidimos lanzar dos temas uh-huh. que ya lanzamos cuando tú no estás uh-huh. y este que es el Casi Perfecto, pero aproximadamente en 2 meses va a salir, pero algo bien padre que estoy segura que les va a gustar y espero regresar y volvérselos a mostrar así en vivo. No, ¿cómo que esperas? Bueno, sí, es un compromiso. Vengo. Pero viene algo bien bonito porque para los verdaderos fans no nada más nos van a poder escuchar, sino ver cada uno de los temas, porque vienen las sorpresas muy padres, porque viene un disco doble. Perfecto. Gente hermosa que nos está escuchando, en verdad, no es por aquí dar, como nosotros decimos, el cebollazo, pero en verdad que esta muchacha, cuando hace algo, le invierte y prefiere perder, si quieren llamarlo así, porque deja sus producciones muy, muy económicas para que tú lo puedas comprar a un precio bastante accesible, bastante, con una gran calidad. Eso sí me consta. Entonces, no, y vas a ver que para el siguiente tour de medios, lo que voy a pedir es que inviten con tiempo a su público, porque les vamos a dar como firma de autógrafos, okay, y se les va a dar el disco. Eso, todo lo que quieran. Tenemos llamada telefónica, a ver, vamos a ver quién anda por ahí. Bueno, hola, Oli. Hola, ¿quién habla? Habla Natalie. No, ¿cómo estás, Natalie? Bien. Oye, ¿de dónde te reporta, Natalie? De Tultepec. De Tultepec, perfecto. Platícame, ¿para qué te reportas? Es que haga de cuenta que me reportaba para la recarga, pero cuando le estábamos marcando, luego encontró la otra llamada. Ay, te ganaron. ¿Qué hacemos, amiga? No sé, tú. No sé, pues es que ya dimos las dos recargas. ¿Para qué habla tanto? Un premio de consolación. Vamos a darle un kit de discos. Discos o una playerita. Okay. Pero, cántanos un pedacito de alguna canción de Normita Salazar o alguna canción que te sepas. Tú dime. Yo soy muy fan de ella porque me gusta en particular una canción. ¿Cuál? Eso la acaban de cantar. ¿Cuál? ¿Cuál te sabes? La de Loba. ¿La de la Loba? A ver, échatela. A ver, cántate un cachito. Y si no te... Yo quisiera que ella la cantara en vivo para yo poderla escuchar en vivo. Que canten las dos. Quiere cantar el dueto. Ahí está. No traemos pista de eso, ¿no importa? ¿Mande? No traemos pista de esa. ¿Así quieres que te la cante a capela? Sí. Árale, va. Las dos ¿ya? Canten. Las dos. Las dos. ¿Vamos a cantar conmigo? Sí, las dos en dueto. Sí. No traemos pista de esa. Y dice: ¿qué hace? Que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche, que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué haces si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable. Yo no soy una loba, no. No voy a comérmelo. Mira, yo no voy a devorarle. No debes preocuparte. Ahí está.
Ahí está. Está, muy bien, para excelente. Que vean que sí hay talento. Para que vean que de que canta, canta y encanta, ¿verdad? Ay, ahí está. Bueno, pues nos vamos con una canción tuya, ¿te parece de una vez? Vale, vale. Perfecto. Amiga, muchas gracias, Natalie, cuídate mucho. Ahorita te damos, no me cuelgues, para apuntar tus datos y te damos ahí un regalito, ¿sale? Por favor, ok, no me cuelgues, ¿sale? Vámonos con una melodía, vámonos directamente. ¿Qué cantamos en vivo, amiga, o qué onda? En vivo, vámonos. Órale, con para que veas, ¿sale? Vámonos con esto que se llama Cuando tú no estás. Perfecto, vámonos con música para ustedes. Ay, mi amor, y si tú supieras, mira esas emociones, cuánto me haces soñar. Normita Salazar y su sonando. Cuando tú no estás y mis brazos se quedan vacíos, esperando que nunca jamás deje tu amor de ser mío. Siento dentro de mí el deseo de estar contigo, y cuando tú estés lejos de aquí, yo quisiera que estés conmigo. Y temo al pensar que un día vayas a dejarme, que otra tome mi lugar y tu amor venga a robarme, y me quede aquí llorando por tu amor, sola con mi corazón, el que siempre te había entregado con toda mi pasión. Y me quedé aquí llorando por tu amor, triste y sin tu corazón, recordando aquellos momentos donde siempre estábamos los dos. Y me quedé aquí llorando por tu amor, ya no tardes, ven a mí, necesito tenerte siempre en mis brazos junto a mí. Normita Salazar cantando en vivo, ¿eh? Para que vean que sí canta. Viento hecho romance. La estación más tropical. Y temo al pensar que ya vayas a dejarme, que otra tome mi lugar y tu amor venga a robarme, y me quede aquí llorando por tu amor, sola con mi corazón, el que siempre te había entregado con toda mi pasión. Sin tu corazón, recordando aquellos momentos donde siempre estábamos los dos. Y me quedé aquí llorando por tu amor, ya no tardes, ven a mí, necesito tenerte siempre en mis brazos junto a mí. Para Nora, junto a mí. ¡Oiga! ¿Cómo que no? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ay, es lo bonito. ¿Verdad, sí, ¿verdad que? ¿Por qué crees que uno se enamora de Normita, hombre? Ya ven, ya ven, ya lo habíamos dicho. El pelómetro a mí. Así, de veras. Oye, de veras, ¿y nunca has intentado tal vez entrar a un reality o algo así, amiga? Ay, amigo, es que con ese cuerpo no me ayudo mucho. No, pero pues, déjate el cuerpo. Eres muy guapa, la verdad, eres muy guapa. Ay, es que ustedes me quieren. No, pero no sé lo que pasa. No, pero eso mira, sería bueno, sí, ¿eh? Sí, y no es digo, por alabarte, pero si te preocupas por el cuerpo. Para empezar, no es, la gente que nos está viendo podrá juzgar que, la verdad, tiene bonito cuerpo. ¿Eh? No está, llenito. No, o sea, está bien. Yuridia tenía, yo creo que a lo mejor hasta la misma complexión. Y todavía, de hecho, no puede bajar su... No, y mira, vamos a verlo así. Hoy, mira, gracias a ahora, la mentalidad que estamos teniendo. Sí, ya. Antes sí tenían esa...
cuidaban mucho el físico de las personas. Pero tú sabes, Normita, sí, que ¿no? hoy en día ya estamos más abiertos, ya nos están dando la oportunidad, y tú sabes, y si yo digo que si tú te metes a un evento de esos, a un reality, la haces gacha. La totalmente. Gacha de gacha. Sí, nada, nos estaría bueno contactar, ¿no? Como audicionar. Sheila también, igual. Pues estaba bastante llenita. Digo, ahorita ya porque sí se metió en tratamiento, oh, pero sí. Ella cantaba y. Ayer el luchador convención. Me decía, vamos a entrenar. Le digo, no me metes ya de la entrevista, estoy sudando. Para mí que entrene. Te quería quebrar, que era otra cosa. Te quería hacer la quebradura. No, más le quería tronar sus huesos. Sí, sí. Tenemos llamada telefónica, ve por ahí. Bueno, Oli Oli. Hola, ¿quién habla? Bueno. ¿Quién está en la línea? ¿Quién habla? Aquí yo, ¿allá quién? Bueno. Ahí te escuchamos. Bueno. Julio Vázquez. ¿Cómo estás, Julio? Bien. ¿De dónde hablas, Julio? De aquí, de Nezahualcóyotl. ¿Qué onda, brother? ¿Qué andas haciendo? Platícame rápido. Llamo para la llamada de Normita Salazar. La recarga. Híjole. Ya te las ganaron. Bueno, la recarga ya te las ganaron, pero te podemos dar un kit de la más tropical si gustas. Claro, sí, un kit, eso es lo que me agarra también. Órale, pero nada más, échate un pedacito de una canción de Normita Salazar de volada. No le queda la camisa, no le queda el pantalón, es un gorro comelón. Órale. A ver, pero bien, con sí. intención. Sí, con sentimiento, porque a lo mejor te metemos a la orquesta, pero pues necesito que le eches ganas. Ah, claro, esa es una de sus cumbias. Pero a ver, cántale. Pero es mi caso, yo soy un dragón. Pero a ver, cántale. Ay, perdón. No le quiere el pantalón. ¿Cómo sube la fe? Échale más, compadre. Échale otro cachito. Pero cantada. Échale más, parece que te estás aventando el pedacito del himno nacional, compadre. Nada más estaban las primeras dos estrofas. Dice, no le queda la camisa, no le queda el pantalón. Cuando va para el trabajo ya no cabe en el camión, se comió la... ¿Qué? Ah, la mantequilla se comió todo el jamón. Ahora sí, eso. Ahora sí, ahora sí. Oye, amigo, creo que me estaba describiendo. No ya, sé. Exacto, ¿verdad? Caito, Julio, no me cuelgues. Ahorita tomo tus datos. No me cuelgues y te damos ahorita un kit de la más tropical, ¿sale? Muchas gracias. Ok, ya estás. Bueno, pues continuamos para ustedes. Así es, y bueno, pues tenemos saludos aquí rápidamente, tenemos un saludo que dice aquí así, Ailina Costa, hola, pueden mandarle unos saludos a mis hijos, Montserrat Sandoval, Jessy Sandoval y Juan José Sandoval, que los quiero mucho, que son mi razón de vivir y seguir adelante, está en mi vida, te están escuchando ahorita porque están disfrutando de la música en vivo de Normita Salazar. Así es. Ahí está, también tenemos saludos, dice aquí para Gema Gutiérrez, para Carla Valerio. Dice que si cumples. Sí, sí cumplo. Sí, aquí todos cumplimos. Sí, yo también. Era todos. A las pruebas se remite. Claro, claro. Exactamente. Perdóname, claro. Sí, Carita Valerio, sí cumplo. Dame, estamos en agosto, septiembre. En octubre regresamos a hacer la firma de autógrafos, vas a ver que sí. Ahí está, para que vean. Para así que vengan es. Al pecho a papacho y ya les regalamos póster, disco y beso y abrazo de unos dos muchachos mínimo, ¿no? Así como sonando. Como un abrazo de tamalito. ¿No? Así. Oye, amigo, pero que traiga las bailarinas también. Ah, sí. No, dije muchachos. Oye, sí. Dije del muchacho. Y si alcanzan raro. El timbre, ya no los conozco, emociones. He visto sus videos y sí. ¿Ya pesas más que un perro? Amigo. Ah, no, sí, ya. Oye, mi sí. querida Normita. Mira lo bueno, que pues, te viera tan seriosito. Te he visto. Ya ¿sí? te vi. Sí, mi amor, esto significa que te sigo. Ah, ahora, eso sí. Ahora el porqué de los lentes. Sí, ¿verdad? Claro. Así es. Oye, Normita, pues dinos, ¿dónde te vas a estar presentando en estos días para que la gente sepa y pues te podamos ir a visitar, a escuchar y a bailar contigo? Y mira, casi ahorita no voy a estar aquí en la Ciudad de México, pero le digo a los empresarios, sí tenemos fechas libres. Ahorita, el día de mañana los invitamos a toda la gente que nos escucha hasta Toluca. Vamos a estar en el programa de Televisa Toluca mañana. Perfecto. De ahí vamos a un evento en la noche, igual a Toluca. La siguiente semana vamos a un salón que se llama La Rumba, el 20, ¿verdad? Vamos a Mero Querétaro.
después vamos a Guanajuato, la siguiente semana vamos al auditorio de Amecameca. Vamos a ir a una campaña política, son tres fechas casi seguiditas para la gente que viva en Texcoco, ¿cómo se llama? Donde es por Chalco, pero es un parque que se llama Dos Aguas. Ah, okay. Arriba. Y en esa. Y en esa. La gente que quiera ver sus fechas próximas, métanse a sus redes sociales. Así es, en la página. Danos el teléfono, no el tuyo, porque, hijo, te van a estar ahí. No, sí, bueno. Sí, me sí. Mandan sus packs. Pero dale tu representante que para que contrataciones. Sí, los teléfonos, ahí está el señor que está quietecito, él es el que contesta. Y son el 55-3711-5667. 55-3711-5667 y 55-1630-3539. Que esos son los números telefónicos que están ahí también en tus redes sociales. Así por es. Ahí. Y recuerden que ya próximamente, ya así como lo está dictando, así es, ya solamente son 10 números para que no le vayan a poner 044, 55 y ya. ¿Sale? Ok, perfecto. Bueno, pues casi estamos llegando a la final. Se fue bien rápido. Bien sí, rápido. Sí, a ver cuándo vienes, por favor, otra vez. Sí, no nos abandones otra vez dos o tres años, por favor. Tú me abandonas. A ver, ahorita que estamos aquí al aire, comprométanse la más tropical y Normita. Porque nos tiene que traer esa de las nuevas de Jenny Rivera, por favor. Va, cuando quieras me vengo de Jenny, ¿qué te parece? Va, órale. Ya dijiste, ¿va? Ya. Ahí para que Eric Solórzano agende esa entrevista. Ah, de veras, nos vemos el 8 de agosto en el Lienzo Charro de la Viga. Ajá. 8 de agosto a partir de las 6 de la tarde vamos a estar 12 agrupaciones celebrando el aniversario de Pech Producciones y haciéndole un tributo al maestro Rigo Tobar. Okay. Ah, órale. Bueno, pues ahí nos estaremos poniendo de acuerdo con Eric para que nos dé los accesos y tener la información necesaria. Sí, tienen que estar ahí ustedes. Primeramente Dios. Pues amiga, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y la verdad ya sabes que esta es tu casa, amiga. Gracias, ya me voy a traer la mudanza porque por favor. Sí, estoy bien cómoda aquí con ustedes. Siempre me tratan bien bonito, de verdad los quiero mucho y espero volverlos a ver muy muy pronto. Bueno, así será. Pues gracias, chicos. Gracias. Nos vemos el sábado. Nora. Primero Dios. Así es. Bueno, pues yo fui Nora Gómez Laojos. Nos escuchamos el sábado en El Descontón. Foquito. Ah, muchas gracias por la invitación nuevamente. Ya me estoy haciendo de casa, ya me estoy acostumbrando. Muchas gracias y bendiciones a todos. Pues aquí todos son bienvenidos. Yo, Tiger, nos vemos el próximo sábado, si Dios nos da licencia, a la misma hora. Los jueves, ¿a qué hora, Norita? ¿Nos vemos? Los jueves nos vemos a las 2 de la tarde. Y los sábados a las 11 de la mañana. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Pásenselo bonito. Nos vemos. Buen provecho. Besos. Bye. Lo mejor de mi vida. Te lo merecí. La más tropical. 97.3. Te hice reina y te puse en un trono. Tal vez por amor. Mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide. Y aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó. Mucho tu opinión. Manda tus saludos y peticiones al aire. Nota de voz, mensaje de audio.